Buenos días, profesor. Buenos días de nuevo. Buenos días, buenas tardes, profesor. Buenos Buenos días, días y buenas tardes. buenos días, buenas tardes. Buenas tardes ya, van a ser noches. Va a ser de noche, aunque no Ah, parece. claro que sí. A ver, chicos. Hoy día agarren su libro, página número 28. Página Ya está 20. abierta la página 28. 28. Muy bien, Carlos. Miren, chicos, el tema de hoy, ya ustedes saben, es mini sudoku. Y vemos que aquí hay distintos cuadros. Mira, mira. 4x4, 5x5, 6x6, 6 columnas por 6 filas, 5 columnas por 5 filas y 4 columnas por 4 filas. Este es el que hemos hecho, ¿no? Este es el que hemos trabajado, ¿sí o no? De 4x4, ¿no es cierto? En el cuaderno. Profesor, ¿hay de 1000 por 1000? Hay más grandes, pero ese es para cuando estemos en otros grados más grandes, ¿ya? Y mira, vamos a empezar de menos a más. Cojan sus colores. Todos con sus colores en la mano. Estuche de 60 colores, por favor. Por lo menos. Ya está. Ahora mira, mira, qué fácil es esto, mira. Completa los mini sudoku de 4x4 con los colores. AM es amarillo, B es verde, AZ es azul y R es rojo. El 1 ya no porque ya está resuelto. Vamos a hacer el número 2. Mira el número 2. R, rojo, AZ, azul, R, rojo, V, verde, AM, amarillo, V, verde. ¿Qué tenemos que hacer? Igual que lo que hicimos en el cuaderno. No se debe repetir ningún color en ningún cuadrante y no se debe repetir ningún color en ninguna fila ni en ninguna columna. ¿Ya? Entonces, fíjate bien. Cogemos nuestro color verde. Mira en este primer cuadrante. Mira acá. Rojo y azul. Rojo y azul. ¿Qué me falta? ¿Amarillo y verde, sí o no? Amarillo y verde. ¿Puedo poner el verde acá? ¿Acá puedo poner el verde? No, porque ahí está el verde. Abajo está el verde, ¿no es cierto? Entonces el verde lo pongo acá y pinto esto de color verde. Lo pinto de color verde. Lo pinto de color verde. Todo esto lo pinto de color verde. ¿Correcto? Lo pinto de color verde. Vamos a pintarlo de otra manera. Vamos a pintar eso de color verde. Mira cómo lo pinto de color verde. Ahí está el color verde. Ya está pintado. Porque yo lo pinto con APU. Ya está. Ya está. Entonces, en el otro que está en blanco, ¿qué color va? Amarillo. Amarillo. Y lo ponemos ahí el color amarillo y lo pinté de amarillo como el sol. Ya está. Y vamos a ir a este. Mira acá abajo, acá abajo, mira acá abajo, acá abajo, acá abajo, acá abajo, acá abajo. Verde y amarillo. ¿Qué falta? Rojo y azul, ¿sí o no? ¿Puedo poner el rojo acá? No, No. porque arriba está el rojo. Ok, ¿qué va ahí? Azul. Azul. Ponemos el azul entonces. Ya está el azul ahí. Rojo Y al por lo otro lado. tanto, ¿el otro qué color es? Abajo. Rojo, rojo, rojo. Rojo, red. Muy bien. Red. Rojo, red. Ya está. Ahora vamos a seguir trabajando. Mira acá en esta columna. Mira en esta fila. Rojo, amarillo, verde. ¿Qué falta en la última fila? Azul. Azul. Entonces pintamos de azul aquí. Ya está.
Ahora miramos acá. Rojo, verde, azul. ¿Qué me falta? Amarillo. Amarillo en la columna. Y pintamos amarillo. Amarillo. Ya está. Ahora tengo amarillo, azul y verde. ¿Qué color falta? Rojo. 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 Ya está el rojo. Listo. Ahora tengo amarillo. Mira acá. Amarillo, azul y rojo. ¿Qué falta? Verde. 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 Como el increíble Hulk, ¿no? Verde. Verde con morado porque sus shorts son morados. Verde, como los marcianos, ¿no? Verde, ya está. Y luego acá, mira, rojo, rojo, amarillo, verde, ¿qué falta al final? Azul. 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 Ya está. Y mira en la última fila. Azul, verde y rojo, ¿qué falta? Verde. Amarillo. Y no se repite nada, ¿sí o no? No, profesor. Ya está, ya lo hicimos. Pasamos al número 3. Número 3, mira, número 3 tenemos igual. Rojo. Aquí va a venir el verde. No se puede poner azul aquí porque ya está azul al otro lado. Aquí el verde, entonces. Y el azul iría aquí abajo. Vamos pintando. Y luego tenemos, ¿qué color? Luego tenemos, ya tenemos rojo, verde, azul, amarillo. Amarillo. Luego tenemos acá azul, verde, falta el rojo y el amarillo. El amarillo no lo puedo poner acá, va al otro lado. Aquí va el amarillo. Y el rojo, por lo tanto, arriba. Ya está. Amarillo, verde, azul, rojo, también por acá. Ya está. Y entonces aquí va verde. Ya está. Y entonces verde, rojo, amarillo. Aquí va azul. Y entonces rojo, azul, amarillo. Aquí va verde. Y aquí iría rojo. Y ya está. Me avisan para poder borrar y cambiar de hoja. Ya, profesor. ¿Ya están todos? No. ¿Me avisan? Listo, ya terminé. ¿Alguien más falta?
Ok, borro. Pasamos al siguiente, número 4. Este número 4 lo van a hacer a manera de tarea ustedes, ¿ya? Número 4 a manera de tarea. Pasamos al número 5. Y ahora sí con números, como lo hemos practicado en la pizarra y en el cuaderno. Miren acá. Tenemos... Profesor, ¿me escucha? ¿Ahora sí? Sí. Ya, a ver, entonces fíjense. Acá tenemos 2, 3, 4. ¿Qué falta acá? Díganme, ¿quién me dice? 5, 1. Claro, va del 1 al 4, niños, va del 1 al 4. Acá, mira, en este cuadrante, tengo el 2 y el 4. ¿Qué me falta? ¿El 3 y el 1, sí o no? Sí, el 3 y el 1. ¿Puedo poner 3? No, porque abajo está el 3. ¿Qué pongo? 1 ahí. ¿Y al otro lado? 3. 3. En este cuadrante tengo el 1 y el 3. Me falta el 2 y el 4. ¿El 4 lo pongo acá? No. Acá, ¿no? Y acá el 2. Ya está. Seguimos. Fíjate en esta columna. 1, 2, 4. ¿Qué falta? 3. Acá. Acá, 3 y 4. Me falta el 1 y el 2. El 1 y el 2. Vamos a ver. Acá tengo 3 y 4. Me falta el 1 y el 2. Todavía no lo puedo determinar, pero sí acá, mira. 2, 1 y 3. ¿Qué falta acá? 4. 4. Ya está, 4. Ahora sí, tengo aquí que hacer lo siguiente. ¿Qué me falta aquí? 4, 3, 1 y 2, 1 y 2 y 1 y 2. Entonces tengo que poner así. Si pongo acá el 1 y acá el 2, acá, ¿qué pondría? ¿Aquí puedo poner el 1? El 2. El 2. ¿Y el otro? El 1. Y ese ya estaba resuelto, mira, no me di cuenta, ya estaba resuelto ya. Entonces, ese ya viene resuelto, ese ya no, olvídense, ya está resuelto aquí abajo. Vamos a trabajar con el número 6. Ahora sí, en ese número 6, mucha atención, en el número 6, y vamos a agrandarlo para que se vea claro. Mira, en el número 6 tenemos, vamos a cambiar de color para que se note, para que se vea lo que estamos haciendo. Tenemos aquí 1 y 2, me falta el 3 y el 4. ¿Puedo poner el 4 acá? No, tengo que poner el 3 y por lo tanto el 4 por acá. Muy bien. Ahora, te pregunto acá, mira, tengo el 4 y el 3, me falta el 1 y el 2 aquí abajo, ¿puedo poner uno acá? ¿Acá puedo poner uno? No. No, pongo el 2 entonces, y acá pongo el 1, ya está. Y mira acá, 1, 3 y 4, ¿qué falta acá arriba? El 2. El 2, ya está. Mira. 4, 1 y 2, ¿qué falta? 3. En la primera fila, 3. Acá tengo 2, 3 y 4, ¿qué falta? 1. Ya viste. Ahora aquí, 1, 2 y 3, ¿qué falta? 4. 4. Aquí, 1, 3 y 4, ¿qué falta? 2. 2. 1, 2 y 4, ¿qué falta? 3. Ya completamos. Y no se repite por ningún lado. Me avisan. Profesor, ¿me oye? Profesor.
Dime. Ah, no, que ya van a saber que me vamos a hacer una cosita para que se oiga, pero no sabíamos si funcionaba. Pero gracias. Ya. Listo, chico, borro. Micrófonos apagados, niños, por favor. Que se escucha todo lo de casa. Número 7. Miren acá el número 7. Y tenemos 1, 4. Me falta el 3 y el 2. ¿Aquí qué pongo? ¿3 o 2? 2. 2. Claro que sí. No se puede poner el 3 porque ya está acá. 3. Aquí. Aquí me falta el 1 y el 4. ¿Puedo poner el 4 acá, no? No. Pongo el 1 y acá el 4. Ya está. Ahora mira acá arriba. 1, 2 y 3. ¿Qué falta? 4. Profesor. Mira acá. 4, 1 y 2. ¿Qué falta? 3. Aquí. 3, 2 y 4. ¿Qué falta? Uno. Dime, Sayumi. Profesor, es que yo ya hice eso. Yo ya lo terminé hace días. Bueno, si ya lo hiciste y si te adelantaste, no se deben adelantar a las clases. Las clases tienen que esperar a que sucedan. No, es que acá mi mamá me puso hasta acá. Nosotros pensamos que usted te había puesto hasta acá. No, no. Hasta ahí no es, mamá, hasta ahí no es. Pero bueno, si ya está, no podemos hacer nada, no hay problema. A ver acá, chicos. 4, 3, 1, ¿qué falta? 2. Acá, 2, 4 y 3, ¿qué falta? 1. 1, en la última, 1, 3 y 4, ¿qué falta? 2. Cumplimos con todos los requisitos, ya está. ¿Borro o no borro? No, todavía no. Ya me avisan. Listo, ya terminé. Ok, ¿alguien más falta? Ya terminé, profesor. Muy bien, nadie más falta. Muy bien, muy bien, muy bien. Y nos vamos al 8. Mira aquí, tenemos 1 y 3, pero ¿dónde me conviene empezar acá? Acá me conviene empezar, mira. 2 y 4, me falta el 1 y el 3. Aquí tiene que ir 3, ¿sí o no? Y aquí el 1. Aquí arriba me falta el 2 y el 4. El 2 y el 4. ¿Puedo poner el 2 aquí? No. No, tengo que poner el 4, correcto. Y por lo tanto el 2 en este lado. Ya está. Miremos aquí arriba. 1, 2, 3. ¿Qué falta? 4. ¿Va? 4. 1, 3, 4. ¿Qué falta? 1. 1, 2, 1, 3, 4. ¿Qué falta? 2. 2. Abajo, abajo. 1, 2, 4. ¿Qué falta? 3. 3. Mira, tengo el 2 y el 3. Me falta el 1 y el 4. ¿Acá qué pongo? ¿1 o 4? 4. 4. ¿Y al otro lado? 1. Ya está. Me avisan. Listo. ¿Alguien más falta? No, muy bien. Borro entonces.
esto de acá lo van a hacer ustedes como tarea. ¿Tienen como tarea este de acá, chicos? ¿Dónde dibujito? Esto de acá, tienen como tarea la número 4, tienen como tarea la número 9, 10, 11 y 12. Voy a hacer la número 9 nada más para que se den cuenta, mira. Número 4 ya lo vi. Cubo, cruz, corazón y estrella. No se debe repetir, ¿ya? ¿Acá puedo poner cubo? ¿Puedo poner cubo acá, sí o no? No. Profesor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué número? Con todo de la estrella puedes poner el cubo. Claro que sí, al lado de la estrella. Aquí ponemos el cubo, ¿sí o no? Aquí. ¿Y aquí ponemos qué? El corazón. Corazón. Ya está. ¿Y acá qué ponemos? Corazón, estrella, cubo, ¿qué sigue? ¿Cruz, sí o no? Sí. Ya, ustedes la dibujan bonito. Aquí, mira, tenemos acá cruz y cubo. ¿Qué falta? Estrella corazón. Y corazón. ¿Puedo poner corazón estrella acá? Estrella. ¿Acá puedo poner estrella? ¿Acá? No. No. Abajo. Tengo que poner el corazón, ¿verdad? Abajo del corazón ahí pones la estrella. Y aquí ponemos la estrella. Aquí ponemos la estrella. Ya ustedes la dibujan bonito. Y acá, estrella, corazón, cruz, cubo, ¿sí o no? Sí. Cubo, acá corazón, estrella, cubo, cruz. Ya está. Y mira acá, cubo, estrella, cruz, corazón. Corazón. Y acá, cubo, estrella, corazón. Cubo, cruz, corazón, perdón, estrella, ¿sí o no? Estrella. ¿Y acá qué sería? Cruz. Cruz. Y ya está. Igualito van a ser los otros ejercicios, ¿ya? Igualito van a hacerlo. ¿Borro? Sí, profesor. Listo. Entonces tienen tarea 4, 10, 11 y 12. Me lo envían, por favor, hasta las 8 de la noche, ya saben. Por favor, miren a la cámara para despedirnos. Uno, dos y tres. Ya está. Listo, chicos. Cuídense. Nos vemos mañana. Ojalá, porque me dicen que van a cortar la luz por acá. Nos vemos. Chau, chau, chau. En aritmética. En aritmética, sí. 8 de la mañana. Chau, chau, chicos.